¡Ay, mamá! ¡Los de la luz! ¿Qué? ¿Qué traes con los de la luz? La Comisión Federal de Electricidad demuestra que es una empresa de clase mundial. Bueno, en menos de 72 horas, un poquito más, restablecieron el 100% del servicio eléctrico después de las fallas ocasionadas por las tormentas. Trabajo. Un aplauso, por favor, para los trabajadores de la CFE. ¿Qué aplauso? ¿Al aplauso? Bueno, lo hicieron bien. Y para agradecer la entrega, la labor, el compromiso de los trabajadores, en Comisión Federal de Electricidad subieron estas emotivas y bonitas imágenes en medio de la nieve. A ver, mira nomás. ¿Qué bonito? Ve, está acá. Aquí vemos a un trabajador mexicano comprometido con su país. ¿Sabes qué? Me choca reventarte la burbuja cuatroteísta en la que vives, pero ese no es un trabajador mexicano y tampoco es de la CFE. Ese trabajador es de una compañía de Estados Unidos que se llama Energy, focalizada en la energía sustentable. Okay, la CFE se robó la foto para engañarte a ti, mollera sumida. No es un trabajador de una compañía mexicana. Bueno, pero luego subieron esta foto que sí es de un trabajador mexicano arriesgando su vida para que pongas a cargar tu juguete sexual favorito y te lo enchufes ahí donde mejor te funcione. ¿Dices el que tiene cabecita blanca? Mira, pero bueno. Ve qué arrojo y qué valentía la que se ve. Pues, ¿qué crees, mano? En esta bella imagen. ¿Qué crees? ¿Qué? Esa foto también se la robaron de una red social que se llama Pinterest. Sí, es una red social donde contactas a otras personas que tienen tus mismos intereses. No es un trabajador de la CFE. Te engañaron. Te engañaron, mascotita. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil ir a sacarles fotos con este clima. Pero esta otra que subieron sí es un trabajador mexicano, tomada además la foto por un fotógrafo mexicano. Ahí está. ¿Qué me puedes decir de esta, de chango? Te puedo decir que me da mucha pena tu caso porque ese tampoco es un trabajador de la CFE. La tomaron prestada de un portal que se llama MDS Asociados, que se dedica a la venta de equipo industrial. En Estados Unidos estaban anunciando guantes, güey. O sea, ese no es un trabajador de la CFE, de plano. Perdón, pero bueno. ¿De los que hacía el negro que hacía guantes allá en el centro? No. Ese es el negro que hacía cobijas en la esquina. Exactamente, pero bueno. Por supuesto, las redes sociales luego se dieron cuenta de que los mañosos de la CFE se robaron las fotos y estos tuvieron que pedir una disculpa. Aunque la disculpa también venía con regaño. Miren, lean la disculpa de la CFE. Aquí dice, adelante con su tweet. Dice, aceptamos un error en la selección del archivo fotográfico. Pues la regaron. Lo que no aceptamos es que se deje de reconocer el gran esfuerzo de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. O sea, por favor, güey. ¿Cómo que no aceptamos? Ahora nos van a regañar. El regaño es para nosotros, como si nosotros debiéramos robándonos imágenes del internet. Bueno, Déjense con su community manager. Es que sí da coraje que no se reconozca el esfuerzo del community manager. Que se pasó 30 segundos bajando fotos de otros sitios y copiándolas. Ahora, eso sí, además, con este apagón, también Bartlett salió perjudicado. O sea, se le fue la luz en 16 de sus casas. El problema en realidad es que no había gas para generar luz. ¿Por qué no pagaron un seguro por si subía el precio del gas que nos mandan desde Texas? Bueno, entonces, como allá hubo problema con las tormentas, pues no alcanzó. Pero eso sí están gastando lanas en trenecitos y en tarugadas. Es el imperialismo. Ojalá alguna potencia bolivariana nos ayude con este dilema. Sí, luego vamos a hablar de la potencia bolivariana que nos va a ayudar. Sí, exactamente. Muy bien. Al ratito vamos a hablar de ello. Gracias, pana. Bueno. Pero bueno, ¿sabes qué? Luego la CFE compró 4 barcos con gas licuado para enviarlos a las empresas que generan luz. O sea, desde 2018 ya sabían que podía haber escasez de gas, pero pues se hacen que les habla la Virgen. Es lo que te estoy diciendo, otra muestra de que debemos de buscar la autosuficiencia energética, libres del imperialismo yanqui. Pero en serio, ya en serio, luego la CFE subió esta imagen que demuestra la seriedad con la que enfrentaron el problema. Adelante. Trajeron a Luke Skywalker. Ahí están los... a reparar un transformador. Ahí está. Ahí están los trabajadores. Muy bien. Ya no quedó duda. A lo mejor lo que pasa es que la 4T está tan ocupada terminando con la corrupción que no ha tenido tiempo de dedicarse a otro tipo de robos, como el robo de fotografías en internet. ¡Caramba! No estás entendiendo nada de la 4T, güey. La CFE tomó estas medidas para ahorrarse en el gasto del fotógrafo. O sea, ahí está. ¡Claro! Austeridad fotográfica. Además,
sí hubo trabajo duro, ¿eh? O sea, darle copiar y pegar en una computadora es agotador, cansa muchísimo, güey. ¡Bravo, CFE! Sí, un aplauso, pero bueno. ¡Se cansa este dedo! Bueno, lo que nos liberamos del imperialismo yanqui, ya tenemos solución para la escasez de gas. Agradecemos a Bolívar y a su más leal súbdito, Nicolás Maduro, quien nos tiene su populista y sucia mano de disque izquierda para ayudarnos. Miren. Hay que hablar con nuestros hermanos de PEMES en México. Nosotros ¿PEMES? Deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Échame un gas para que me oriente, Nicolás. A ver, se refería a Pemex, ¿no? Pero ¿cómo dijo Maduro? ¿Cómo dijo? Hay que hablar con nuestros hermanos de PEMES. 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 Bueno, a lo mejor esa es la pronunciación correcta, porque yo nunca he visto el acento en Pemex, ¿no? Gracias, señor. No corregí PEMES. Oye, pero, o sea, nada más porque no te quieres bañar con agua fría, ya estás defendiendo a Nicolás Maduro, güey. En serio, neta. No, pues si nos quieren dar gas, que nos den gas. A ver. ¿Cómo va a llegar ese gas desde Venezuela hasta México? ¿Cómo va a llegar? Pues obviamente va a aterrizar en la pista de Santa Lucía. Ahí está. En la pista. En la pista, la única que hay ahí. No sé, Eduardo, yo como que opino que si Venezuela ya nos dio a Ricardo Montaner, pues ¿qué más podemos pedir, no? Además, ya lo hicimos. Pero una pregunta. ¿Realmente queremos ver gas venezolano? ¿Realmente queremos ver gas de Venezuela en territorio mexicano? Estoy viendo a ti y yo digo que sí. No sé. Pero bueno, yo estoy seguro de que el gobierno mexicano lo va a mandar a ver gas a Caracas, al señor Maduro. No creo que le acepten. Políticamente sería un poco costoso. Oye, ¿no han notado que últimamente Hechos se está poniendo muy extraño? Muy raro. Se ve raro. Bueno, vamos a...